Listo, nos encontramos ya en nuestro último tema de nuestra primera lección, el cual veremos un caso de éxito en el entorno de innovación, ya que tuvimos la oportunidad de conocer qué es innovación en términos generales y conocer qué es la innovación en el entorno educativo. Por favor, veamos el siguiente video. Hola a todos y bienvenidos a otro video de Secretos de Éxito. En este video hablaremos de Netflix, su historia y las claves de su éxito. Pero antes de continuar, queremos recordarles que estamos regalando una gift card de Amazon de $100 cada semana, así que vean hasta el final del video para saber cómo participar. Ok, de vuelta al video. Si Facebook cambió cómo nos comunicamos y Amazon cambió la manera en la que compramos, Netflix definitivamente cambió la manera en la que vemos series y películas. Es más, existen muchas personas que cancelaron sus cuentas de televisión por cable y solo consumen contenido online. El fenómeno Netflix está obligando a muchas empresas y networks de televisión a rediseñar y adaptar su estrategia a la nueva generación de consumidores que Netflix ha creado. ¿Cuál es el grupo al que Netflix le debe gran parte de su éxito? Los millennials. Esta generación no está dispuesta a que un canal televisivo le diga cuándo y cómo ver sus series favoritas, y no duda en cambiar de canal si alguna película no lo complace. Es esta generación la que hizo de las maratones de Netflix casi un ritual. Pero antes de continuar con las claves de éxito de Netflix, hablemos un poco de su historia. Todo comenzó en 1997, cuando Reed Hastings, un experto informático, encontró la película Apolo 13 en su closet y se dio cuenta de que se había olvidado el devolverla. La tienda de alquiler de video le dio una multa de $40 por el retraso. Reed estaba increíblemente molesto por recibir una multa tan alta, pero también le dio la idea que más tarde revolucionaría la industria del entretenimiento. Reed y su colega Mark Randolph, un ejecutivo de software, decidieron crear una empresa de alquiler por demanda. No tendría una tienda física, los pedidos se harían por internet y las películas serían entregadas mediante correo postal. Los emprendedores apostaron por los DVDs, ya que eran mucho más ligeros y por lo tanto más baratos de enviar por correo. Además, la calidad de películas por DVD era mucho más alta que por VHS. En aquellos tiempos, apostar por DVD parecía una locura, ya que el reproductor de DVD no solo era muy novedoso, sino que también bastante caro, así que el mercado recién se estaba adaptando a esta nueva tecnología. Esto limitaba mucho el mercado de Netflix, ya que se limitaba a clientes que tenían cierto poder adquisitivo. Sin embargo, Hastings vio el futuro de esta novedosa tecnología y apostó por ella. La primera oferta de Netflix en el mercado era de 7 días de alquiler de $4 por película y una suma adicional de $2 por el envío. La idea fue exitosa y Netflix se vio obligada a reclutar ayuda y a reforzar su página web debido al gran tráfico que recibió durante sus primeras 24 horas. El problema era que el mercado reaccionó lentamente al reproductor de DVD, así que para incentivar la compra de reproductores de DVD, Netflix ofreció alquileres de películas gratuitas a todos aquellos que compraran un reproductor de DVD, ya sea Toshiba, Sony o HP. Sin embargo, esta estrategia no fue lo suficientemente exitosa para ayudar a la empresa a generar ganancias netas. Luego vino el modelo de suscripción. Por $15, los suscriptores podrían alquilar tantos DVDs como quisieran y no tendrían ninguna multa por el retraso. La idea tuvo gran éxito. En ese entonces, Blockbuster era la empresa de alquiler de videos más grande de Estados Unidos. Netflix era apenas un insecto comparado con Blockbuster, y Hastings pensó que si Blockbuster adoptaba el mismo modelo de negocios, entonces aplastaría a Netflix. Así que decidieron proponer una oferta para que Blockbuster comprara Netflix. Pero la respuesta de Blockbuster los tomó por sorpresa. Los altos ejecutivos de Blockbuster pensaban que el modelo de negocio usado por Netflix era una locura, ya que Blockbuster acumulaba grandes ganancias gracias a las multas por tardanza. Rechazaron la oferta de Netflix y les dijeron que su modelo de negocios estaba destinado a fallar y que ya tenía un modelo de negocio que funcionaba, así que no veían el punto en arriesgarse. En el 2000, Netflix perdía una gran cantidad de dinero y no generaba ganancias netas. Sin embargo, en el 2001, los precios de los reproductores de DVD bajaron, lo cual permitió a muchas personas el acceder a esta nueva tecnología. El 2003, 6 años luego de su creación, fue el primer año que Netflix dejó de reportar pérdidas y comenzó a generar ganancias netas. Fue entonces cuando Blockbuster se dio cuenta del potencial del modelo de negocio de Netflix, pero ya era demasiado tarde. El 2007, Netflix volvió a tomar un gran riesgo al apostar por la tecnología del streaming. Esto permitió a Netflix el ofrecer películas y series inmediatamente, donde sea y cuando sea. Netflix continuó creciendo y en el 2010, Blockbuster se encontró en bancarrota. Actualmente, Netflix se encuentra en la cima de una industria creada por ellos mismos. Se expandieron a casi todos los países del mundo y cuentan con más de 80 billones de suscriptores.
Ahora que se encuentran al tanto de la historia de esta gran empresa, hablemos de los puntos claves del éxito de Netflix. 1. Adaptación a otras culturas y países. Netflix supo adaptarse muy bien a países con otros idiomas y culturas. Gracias a ello, en 2017 los suscriptores internacionales superaron por primera vez al número de suscriptores en Estados Unidos. Netflix tiene una gran cantidad de producciones internacionales y una de las series internacionales más exitosas es La Chica del Cable, una serie filmada y producida en España y con la participación de actores locales. 2. Contenido personalizado. Netflix tiene un algoritmo que estudia los gustos, costumbres y tipo de contenido que más atraen a cada persona, y basado en ello crea una lista de recomendaciones. Fueron los primeros en crear un algoritmo de sugerencias basado en tu actividad pasada. Este algoritmo fue creado por uno de los fundadores y Netflix fue pionera en ponerlo en uso en el mercado. Muchos expertos atribuyen gran parte del éxito de Netflix a este algoritmo. 3. Innovación y flexibilidad. Los líderes de Netflix tuvieron la capacidad de identificar nuevas tendencias y de actuar en el momento adecuado. Blockbuster se confió demasiado en el modelo que estaban usando, lo cual no les permitió ver las tendencias del mercado y el futuro de la industria. Esta es una gran lección para todos los emprendedores, ya que debemos darnos cuenta de que el éxito del pasado no garantiza el éxito del futuro. También debemos darle crédito a Hastings por reconocer cuando el modelo que usaba dejó de funcionar. Netflix ha cambiado su modelo de negocio muchísimas veces desde su creación. Cambió del modelo de renta individual por correo a la suscripción y luego al streaming. Netflix nunca dejó de innovar y cambió su modelo de negocios muchas veces para adaptarse a los cambiantes gustos y preferencias de los consumidores. La habilidad de mantener tu estrategia ágil te permite adaptarte rápidamente a los cambios en gustos y preferencias de tus consumidores. Así que debes reconocer cuando algo no funciona o cuando puedes mejorar y realiza los cambios necesarios. No tengas miedo de innovar y aprende a escuchar a tus clientes. 4. Perseverancia. Puede que solo hayas tenido Netflix desde hace un par de años, pero Netflix estuvo en el mercado desde 1997. Es decir, tuvieron que pasar casi 2 décadas antes de poder convertirse en el gigante que soy. Netflix no se convirtió en un éxito de la noche a la mañana. Requirió mucho trabajo, imaginación y perseverancia para poder hacer de Netflix el gigante que es hoy. 5. Barreras de entrada. En 2013, Netflix comenzó a crear contenido original e invirtieron una gran cantidad de dinero para crear contenido de calidad e intensidad. Fue entonces que las maratones de Netflix se convirtieron en el pasatiempo favorito de muchos. Netflix no solo creó una nueva industria, sino que elevó las barreras de entrada al crear contenido original. Este tipo de contenido hizo muy difícil el éxito de nuevas empresas, ya que no contaban con el capital para desarrollar contenido original de alta calidad. Actualmente, Amazon es la única competencia real de Netflix, ya que Amazon también cuenta con un modelo de suscripción que cuenta con contenido original. Algunas de las series originales que fueron críticas en el éxito de Netflix son House of Cards, Orange is the New Black, Narcos y The Crown, entre muchas otras. Ok, para resumir, las claves de éxito de Netflix son 1. Adaptación a otras culturas o países. 2. Contenido personalizado. 3. Innovación y flexibilidad. 4. Perseverancia. 5. Barreras de entrada. Hola, espero que este video te haya ayudado para afianzar tus conocimientos en el ámbito educativo, de que pierdas el miedo a dar a conocer tus ideas y tus grandes creaciones. Innovemos cada día más. Nos vemos próximamente.